Tres. Bienvenidos todos a este programa especial por el Día del Vigilante, pero bueno, estamos celebrando todos juntos aquí en Liderman y también, por supuesto, con cualquier otra empresa que tenga vigilantes, es decir, todas las empresas del Perú, porque todas tienen, el Día del Vigilante, pero bueno, todos juntos. Y ahora sí, estamos, no ha habido, que no había audio por si acaso, vamos a aclararlo, sino que era la parte en la que solo nos veían actuar, ¿no? En mudo, como el cine antiguo y esas cosas. Ahora vamos a hacer para todos ustedes una entrevista. Tenemos dos agentes que han venido el día de hoy aquí presentes y van a ver, vamos a ver si es que pueden ingresar o no a Liderman. Entonces comenzaremos. Mentira, para todos ustedes tenemos aquí al señor Félix Rivas y a Martín Uceda. Hola. Hola, feliz día. En homenaje. Eso les iba a preguntar, ¿por qué a mí no me han dado? No, yo creo que es la mejor forma, Martín, de poder de rendirle un homenaje a nuestros queridos Liderman. Hoy, 11 de marzo, que estamos celebrando el Día del Vigilante Peruano. Por supuesto. ¿No? Así es, Félix. Justo queríamos vestirnos por el día de ayer. Hemos estado visitando unidades y hemos visto el ardua labor que realiza un Liderman, que realiza un vigilante. Entonces, yo creo que es parte de estar de esta forma de recibirlos y hacer este programa en vivo. Definitivamente, Félix. Martín, y como lo comentábamos, este fue una fecha que se instauró en mayo del 2010, que fue autorizada por la DISCAME en ese entonces, donde a partir del 11 de marzo del 2011, es decir, hace 9 años, venimos celebrando ya el Día del Vigilante Peruano, que cabe precisar que fue iniciativa de un líder. Un día nos mandó un documento pidiendo que se instaure el Día del Vigilante Peruano. Y aquí estamos en ¡aplausos! ¡La portátil! Justamente el día de ayer hemos llegado a 30 grados y estábamos en las calles sintiendo y viviendo lo que cada día están viviendo nuestros Lidermans, y que ponen el esfuerzo, ponen el pecho, ponen la cara y se ponen bloqueador también, por si acaso, ¿no? Para poder estar justamente cuidando y viendo y velando por la seguridad de nuestros clientes y sus patrimonios. En este caso, para todos ustedes, para que puedan mandar sus saludos, que ya los vamos a leer en 2 segunditos, denos un segundo. Estamos también activando la línea de WhatsApp, está ahí escrita para que ustedes puedan mandarnos algún tipo de saludo. Si quieren saludar a alguna unidad, lo que sea, pueden mandarnos para poder ir leyéndolos también en el camino y que no se nos vayan pasando, porque hay muchísima gente conectada el día de hoy. Y les queremos mandar un beso grande a cada uno y que obviamente celebren con responsabilidad. Con responsabilidad, así es. Yo creo que lo viene demostrando porque, como bien lo mencionaba Carlita, Martín, desde el día lunes estamos visitando las diferentes unidades y corroborando, en principio, el gran compromiso de nuestros líderes, el profesionalismo con el cual se maneja. Por eso estamos eternamente agradecidos, porque gracias a ustedes la empresa es grande y estamos en el sitial en el cual nos encontramos. Exactamente. Entonces vamos a mandar más. Algunos... ¿Qué pasó? Bueno, antes me olvidé. Siendo el día 11 de marzo y el vigilante, también tenemos a toda nuestra parte de operaciones, desde las 6:30, 7 en relevo, todos nuestros gerentes, jefes de operaciones, nuestros líderes zonales que están haciendo visita a todas sus unidades, haciendo el reconocimiento y llevando un pequeño presente a cada uno de ellos, que es lo que hemos venido también nosotros haciendo desde el día lunes. Así que ya están presentes en unidades, sus líderes van a estar dándoles vuelta y nosotros vamos a pasar las fotos al final del día, un collage de fotos. Como parte de esta caricia positiva, y aprovechando, Martín, también tu mensaje, transmitirles nuestro mensaje de Claudia Puig, nuestro CEO corporativo, que en esta oportunidad está visitando Liderman Chile. Esta actividad, este día es acá en el Perú. Agradecerles a todos los Liderman de Chile y Ecuador que también han estado enviando sus saludos durante esta semana y que permiten que esta empresa siga siendo lo grande que es. Pues, ya son 30 años que tenemos de vida. Y que en 30 años que tiene Félix de vida también acá. Hemos podido ver que a lo largo de todos estos años ya la sociedad tiene un concepto diferente del hombre de seguridad. Anteriormente habían frases peyorativas, frases discriminativas en las cuales trataban de guachimán, de yungay a los vigilantes, pero que gracias al profesionalismo, gracias al compromiso, ya la sociedad ve con ojos diferentes al vigilante, pero especialmente a nuestros líderes. Y viene la sorpresa, justamente lo que acabas de decir. Por supuesto, tenemos para todos ustedes, prontito, espérenlo, no se vayan nada más, en nada van a poder ver la sorpresa que tenemos para todos ustedes, que va a estar ahí. Tenemos también a invitados especiales el día de hoy que van a estar con nosotros, ellos ya están esperando afuera, son también parte de nuestra portátil el día de hoy.
y lo vamos a entrevistar para saber, pues, desde cada uno, desde cada puesto, cómo es que ellos se van desarrollando, qué es lo que van haciendo, para que todos podamos seguir extendiendo este mensaje de uno, ya lo están, los están viendo en pantalla por ahí, mándenles un saludito. Ah, sí, están ahí en pantalla. Están saludando a toda su familia también que los está viendo, a sus unidades. Y vamos a poder, pues, seguir extendiendo, como digo, este mensaje de poder nosotros reconocer como sociedad y valorar la labor de un vigilante y el esfuerzo que realiza día a día, que es lo más importante, porque muchos de ellos también arriesgan hasta su vida por salvar a otros, que no, hay que hacerlo todo, obviamente, mientras, como las reglas manden. Uno nunca más debe arriesgar su vida así, pero no, hay gente que lo hace de corazón. La seguridad prima por sobre cualquier consideración. Exacto, y eso hay y que les agradecemos. Definitivamente, ¿no? Y que eso lo pueden pagar gracias a la capacitación que permanentemente reciben nuestros líderes. Sí, sí. ¿Y qué saludos tenemos, Carlita? A ver. Tenemos, por ejemplo, desde Puro nos está saludando Felipe. Willy Guerrero también está conectado, saludando a todos los líderes en Perú, Chile y Ecuador. Juan Laura también desde Arequipa nos saluda. Douglas, está Willy, bueno, también mandando, le quede bien un uniforme, le queda bien un uniforme a nuestro gerente, a eso. ¿Ah, sí? Ajá. Omarcito Morales, saludos para todos los vigilantes, Jimmy también, Jacobo conectadísimo, Gloria del Rosario también, Ricardo Ponce también, Raúl Alberto, perdón, también está conectadísimo, Manuel manda saludos para el gerente de GTH, dice también, y para el señor Félix Rivas. Está gracias, Berman, Barman Loja también conectado desde Pucallpa. Estamos viendo a José Miguel, Dios mío, no me termina esto jamás. Mira cómo está gente conectadísima. Y se viene la sorpresa para todos ustedes, así que atentos, atentos, atentos. Sigan pasando la voz y compartiendo la transmisión. Recuerden que tienen el WhatsApp ahí para mandar sus saludos y los vamos a estar leyendo también. Jaime Pérez también está, Paolo, Oscarcillo, Álvaro, desde Piura, feliz día para todos. Uy, Juan Caldas. Amiga, todo el Perú, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Cabe precisar, Martín, que no solamente la parte operativa, es decir, los líderes nacionales están acá en Lima, sino también en las provincias, los líderes de las respectivas provincias ya están haciendo actividades, ya estamos recibiendo fotitos, por ejemplo, Chiclayo, ya Chiclayo. Nos pasó su fotito de las actividades que están realizando Marco Muñoz con Rubén Medina. Un abrazo para cada uno de ustedes y nuestro reconocimiento, reitero, por lo profesional que son y que dejan en alto nuestro querido nombre, Liderman, porque somos Liderman o nada. ¡Bravo! Y también que ya salió el video de saludos administrativos, ¿ah? Ajá, sí. Ya está en el Facebook, ya está en el Facebook. Pueden chequear. Tal vez lo puedas poner en producción también acá en el corte. Sí, ajá, creo que sí, yo creo que sí. Hay un saludo también de la parte administrativa. Desde México también nos están saludando. Sí, sí, por ahí vi un saludito de México. Ajá. ¿México? Sí, sí. Mira, Lizeth Pamela dice, saludos para todos los trabajadores de seguridad, en especial para mi cuñada Claudia Yulo. ¡Ah, eso! Ajá. Y para no quedarnos en México, tenemos un saludito de Deji Yataco. Saludos, muchachos, compañeros de Liderman, y un saludo para Félix desde Sevilla, España. España. ¡Ah! Desde la unidad Ventomática Chorrillos también nos está saludando Robertinho Soria. Félix Quispe también, desde Pisco, Unidad Hotel Paracas para el Mundo. Nathan Quispe también, por ahí. Desde Puente Piedra, Zapayal, Nathan está que nos manda saluditos y para todos los líderes más también. Y la verdad, qué gratificante es ver que ya la comunidad ve con ojos diferentes y envían los saludos a todos los vigilantes del Perú, especialmente a los Liderman. Esto me llena de mucho orgullo porque años atrás no se veía esta corrida. Es más, no estuvimos recorriendo las unidades y acá estábamos los tres y también tuvimos la oportunidad de saludar a otros vigilantes que no eran de la empresa Liderman. Efectivamente. Y también nos fuimos y le dimos un obsequio y ellos contentos porque tenían que celebrar el día 11 de marzo el Día Vigilante. Así es. Así que compartimos con dos o tres empresas más. Como así debe ser. Como debe ser. Un duro bastante unido. Yo recuerdo hace unos 4 años más o menos en donde que íbamos y decíamos, ¿tú sabes que se celebra el 11 de marzo, sabes? Ah. Y nos quedaban mirando, así. No pasaba nada, silencio, y era como que incómodo, qué incómodo. Y ahora tú vas y les preguntas qué se celebra el 11 de marzo y te dicen el Día del Vigilante. Ya saben, ya lo tienen ahí instaurado, y es más, parte de ellos. Es lindo. Como el Día de la Madre. Y eso es parte del orgullo y de la labor que realizan. No hemos logrado, creo, poner nuestro granito de arena para elevar la dignidad del hombre que trabaja en seguridad y que ellos sientan orgullo por la profesión que han puesto en práctica, ¿no? Y sobre todo los temas que tenemos hoy de inseguridad en Perú, en Lima, ¿no?
Totalmente, con tema de valores. Entonces yo creo que este tema de la seguridad tenemos que dar el ejemplo como Liderman y como empresa de seguridad. Sí, definitivamente yo creo que somos un brazo muy importante que contribuye al desarrollo del país desde nuestra posición. Así que gracias nuevamente a todos nuestros Liderman y a todos los vigilantes de Perú en general por esa gran contribución que brindamos a... Es más, si uno que están trabajando y no se conectan, pero sí, están en sus están unidades. Ahí, están ahí, están ahí. No se preocupen, ahí van a llegar sus... La mejor vibra del mundo para todos ustedes. Así que... Nada, continuamos, Carlita. Sí, vamos ya a dos minutitos falta, ¿no? Dos minutitos para ver la sorpresa que tienen para todos ustedes. Y antes que nada, decirles que algo muy importante que mencionabas, la tarea de la seguridad, no es solamente atacar el momento, sino como veníamos conversando también en todos los programas que hemos tenido en Liderman Play, el hecho de prevenir. Entonces nosotros como seguridad tenemos que estar... un paso adelante, siempre alertas, ¿no? Y obviamente no solo en la unidad, si somos personal de seguridad también debemos hacerlo en nuestras casas. La seguridad para todos. Exactamente, 15.000 familias que tienen los valores del Liderman. 15.500 familias que tienen los valores. Que pasen el dato exacto, por favor. 510, porque acabamos de tomar un negocio. Que vean el dato exacto. Si nos demoramos un poquito más y de repente llegamos a los 16.000. Ya estamos, así que besos para todos que tenemos ya instaurado y corre por nuestras venas la sangre del Liderman, y eso es lo más importante porque podemos estar completamente seguros que somos personas con valores, que somos personas que se esfuerzan día a día, que están comprometidas con el trabajo, y vamos a poder disfrutar pues así de la familia, de la vida y todo, pues porque eso nos va a llevar muchísima alegría y tenemos. Ahora Félix, sí. Creo que me queda bien el uniforme. Yo creo que estos días que nos queda de visita, podemos ir así uniformados. Encantadísimo. Tenemos jueves y viernes y yo creo que podemos salir ahí para reforzar ese gran mensaje de que estamos contigo. Ahí está, ahí está, ahí está. Queda. Eso. Claro. Cerrado. Y todo el equipo que nos está acompañando también. Ahí está. Ahí está. Con gorro. Únicamente Carlita también se está comprometiendo a ir con una líder. ¡Bravo! Vamos a saludar entonces a toda la gente que ya está conectada y vamos a mandar ahora sí la sorpresa para todos ustedes. Atentísimos, atentísimos a los que vienen, que estos saludos representan mucho más de lo que se llega a ver. Así que pronto hablaremos de eso. Vamos a ver primero el video. Ya venimos. Amigos, soy Bruno Pinasco y quiero mandar un saludo muy especial a todos los vigilantes del Perú, en especial a mis amigos de Liderman. Espero que pasen un día genial y nada, gracias por cuidarnos y por mantener siempre todo perfecto y que no me pidan mi fotocheck cuando no lo traiga. Gracias. Hola, ¿cómo están? Soy Miguel Moreno, un abrazo para todos los vigilantes del Perú y también los quiere saludar Pablo Bengochea. Muchas gracias, Miguel. Bueno, sí, saludos para todos los vigilantes del Perú y en especial para mis amigos de Liderman, que me ofrecieron 3 elementos de seguridad para que cuiden el portón de Matute y no se nos escapen los jugadores. Hemos tenido muchos problemas, pero esto es fútbol, así que no se olviden, Liderman, ¿sí o no? ¡Damas y caballeros! ¡Y somos Liderman! ¡Y valemos tanto como lo que cuidamos! ¡Abrazos! Hola amigos de la empresa Liderman, principalmente a los vigilantes de Perú de la empresa Liderman. Soy Julinho, exjugador de Sporting Cristal y de la selección peruana. Quiero mandar un fuerte saludo para todos ustedes, amigos. A toda la familia Liderman. Cuídense, un fuerte abrazo. Chao, chao. Hola amigos, soy Tula Rodríguez y hoy, 11 de marzo, es el Día del Vigilante. Aquel caballero que siempre está cuidando nuestra seguridad, que siempre está vigilante y atento a que tú estés bien. Así que les mando un beso, un abrazo para esa gente chambera, trabajadora, preocupada, que muchas veces incluso arriesga su vida por nosotros. ¡Feliz día, chicos guapos! Hola, ¿qué tal? Somos Jennifer Perecida y Carla Jarada de Marcando Agenda. Y queremos mandar un saludo muy grande y afectuoso a todos nuestros amigos vigilantes de nuestro país por su día. Sigan en sintonía de Marcando Agenda por TV Perú al mediodía. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? Quisiera decirle un feliz día al vigilante peruano de parte de Christopher González. Les mando un gran abrazo. Pásenlo lindo, que estén muy bien.
Hola, ¿cómo están? Soy Pepe Lindley de Supersónicos y quiero enviar un saludo muy especial para todos los vigilantes en su día, en especial para mis amigos de Liderman, porque somos Liderman y valemos tanto como lo que cuidamos. Un fuerte abrazo para todos. Le dice el Halter Godos Cáceres, feliz día para todos los vigilantes del Perú y en especial para la familia Liderman. ¡Arriba Perú! Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniel Merquina y le quiero mandar un saludo especial a todos los vigilantes del Perú, en especial a los de la familia Liderman. Vamos ahí con todo, ¿va? Un saludo para la gente de Liderman, valemos tanto como los que cuidamos. Un saludo para la gente de Liderman. Hola, quiero saludar a todititos mis amigos de Liderman por el Día del Vigilante. Ustedes que están siempre cuidándonos y protegiéndonos y haciendo que todo siempre salga bien, en orden. Les mando muchos, muchos besos y muchas bendiciones. Hola, soy Camila Sanday y quería mandarle un saludo a todos los vigilantes de Liderman, porque somos Liderman y valemos tanto como lo que cuidamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos saludamos desde Para Todos aquí en Radio Nacional. Y queremos enviarles un saludo muy especial para todas las personas que siempre nos protegen, que siempre nos cuidan y están atentos a nuestra seguridad. Muchísimas gracias por cuidarnos, por estar aquí siempre de madrugada, Michael. Oh, sí. No tienen horarios, dejan bajo a la familia sola, con este verano terrible, ellos están ahí siempre cuidando a nosotros. Muchísimas gracias y feliz día del vigilante. ¡Feliz día! ¡Pásenla bonito! Hola, ¿cómo están? Quiero mandar un gran saludo a todos los vigilantes del Perú, en especial a la familia Liderman, porque somos Liderman, porque valemos tanto como lo que cuidamos. Un gran abrazo para ustedes, que Dios me lo bendiga muchísimo y sigan creciendo acá su amigo Cristian Domínguez. Saludos. No sé si esto lo van a ver el 11 de marzo o no, chicos, pero un abrazo fuerte a toda la gente de Liderman. Gracias por su chamba, por su buena onda. Un abrazo para todos por el Día Vigilante. ¿Sabes quién te cuida? ¿Sabes quién te protege? ¿Sabes quién está chequeando mientras tú duermes? El Vigilante. Y el día 11 de marzo, por supuesto, lo celebramos a lo grande. Así que un abrazo gigante a todos los vigilantes del Perú y sobre todo a los de la empresa Liderman. Ellos son lo máximo, cuyo lema es... Valemos tanto como lo que cuidamos. Valemos tanto como lo que cuidamos. ¿Escucharon, no? Oye, muchachos, está bien complicada la situación de la inseguridad en el país, ¿no? ¿Qué está pasando, Nicolás? Muchas notas en acá en la edición matinal de TV, pero no quise sobre inseguridad, Alejandro. Por eso es importante tener en casa siempre a un vigilante, a personal de seguridad que nos protege y nos cuida y siempre está hablando con nuestros intereses. Por eso queremos saludar a todos los vigilantes del Perú. Un feliz día y que lo disfruten. Como nosotros, ¿no? En nuestro día tenemos que trabajar. Esa es nuestra vocación, ¿no? Así como la seguridad privada también. Feliz día a todos los vigilantes del país. Feliz día, chicos. Entera, podría decir yo, porque cada una de las personas que ha aparecido ahí representa a un canal, entonces más o menos es como que todo el mundo vea por lo menos un canal, entonces como que más o menos todo así en cascada, todos han mandado saludos. ¿Para quiénes? Para nosotros, para los vigilantes, para aquellas personas que literalmente están cuidándonos día a día y dando su esfuerzo. Y algo que deseen comentar ustedes sobre este video y el impacto que yo por lo menos creo que tiene con nosotros, porque todas las cosas que han dicho son positivas, ¿cierto? Sí, Carita, definitivamente, como lo mencionaba momentos atrás, es gratificante para el sector recibir pues el saludo de la sociedad de diferentes esferas. Hemos visto saludos de deportistas, de periodistas, de artistas, de personas de pie, de cómicos, es decir, gente que realmente ya valora la gran labor que realiza el personal de seguridad, los vigilantes del Perú. Y eso se lo debemos a ellos, porque recordemos una frase muy grande que tenemos aquí en la empresa, que así como los ven, los tratan. Y si ahora están reconociendo es porque lo están viendo como personas de bien, como personas educadas, como personas capacitadas, como grandes profesionales. Así es. Y sobre todo la forma, los videos de los administrativos que ya salió, me parece, dicen Liderman o nada, que es lo que nosotros caracterizamos cuando vamos a unidades. Y en el caso de acá, que hemos hecho el video, estamos con nuestro lema, ¿no? Así es. Valemos tanto con lo que cuidamos. Y casi todos dicen lo mismo. En algunos casos, hasta refieren pues el trabajo específico, creo que de Bruno Vinasco, del Fonoche, que nos cuidan, que arriesgan su vida. Yo creo que esa es parte de la sociedad y tómenlo como
un cariño, una muestra de reconocimiento general, porque así lo ven, no solamente lo decimos nosotros que estamos en la empresa, lo dice la sociedad y de menos así la familia de cada uno de nuestros líderes. Eso era necesario recordárnoslo a cada uno de nosotros, porque a veces estamos en el día a día y nos olvidamos de la labor que hacemos, nos olvidamos de lo importante que es que, por ejemplo, no dejemos pasar a alguien sin photocheck. Exacto. Nos olvidamos de lo importante es que no dejemos que de repente una maleta, ayer que por ejemplo revisaban, que una maleta se quede sin ser chequeada, porque esos detallitos son los que hacen las grandes acciones, son los que hacen la diferencia en el servicio, son los que hacen que el Liderman sea Liderman y que vayamos nosotros pues creciendo dentro de este país y extendiéndonos ya a Latinoamérica. Entonces, gracias a tu labor diaria, y por eso es que aparecen todas estas personas que de alguna forma son famosas, agradeciéndote, representándote y saludándote por tu día. Así que todo esto para ti, mi querido Liderman. ¡Bravo! Ok, tenemos nuestros invitados también. Vamos a entrevistar. Y ellos son la parte más importante. Vamos a una pequeña pausa entonces. Vamos a salir leyendo sus saludos. Estamos tratando de responderlos. Está aquí nuestra gente bella y hermosa vestida como vigilante, porque están homenajeándolos a ustedes el día de hoy. Vamos a traer ahora sí a la gente que viene. Así que 30 segundos y nos vemos. Todos tenemos derecho a amar. Todos tenemos derecho a creer. Todos tenemos derecho a pintar. Todos tenemos derecho a bailar. Todos tenemos derecho a jugar. Todos. Todos tenemos derecho a ser diferentes. Por eso, cuando veas a una persona de otra raza, orientación sexual diferente, si viene de otra ciudad o si es mujer, tu trato siempre tiene que ser respetuoso. Todos somos diferentes, pero con los mismos derechos. Vivamos con respeto y digámosle no a la discriminación. Liderman o nada. El día de hoy, y etcétera, etcétera, vamos a conocerlos y a saber pues más o menos qué ellos hacen, qué ellos piensan, para que todas aquellas personas que puedan ver el programa el día de hoy, de hecho hay que ir compartiéndolo ya, sepan qué es lo que realizamos día a día en Liderman y cada una de sus unidades. Así que comenzamos por mi mano izquierda, es decir, su derecha. Nombre, apellido y cuánto tiempo tienes en la empresa. Ante todo, agradezco a Liderman por la invitación. Tengo 20 años de servicio. Tengo 20 años de servicio. He pasado muchas cosas buenas, malas en el servicio también. He sabido sobresalir. Liderman me ha capacitado desde el primer día que entré. Sobre todo, yo lo tomo a Liderman como una familia. Como un esfuerzo cada día más, porque dependemos de nosotros, del trabajo, cada día. Y agradezco, sobre todo por el esfuerzo grande, que no solamente nosotros estamos participando por mis compañeros. Todo ese trabajo es un trabajo en equipo, porque el Liderman trabaja en equipo, nunca trabaja grupalmente, sino trabajamos en equipo. Y el equipo, quisiera, por intermedio de la cámara, saludar a todos mis compañeros, un feliz día en representación de nosotros y Liderman Unado. ¡Bravo! Eso yo, va uno, check. ¡20 años en la empresa! Esperen, denme un segundo. 20 años en la empresa, 20 años en el servicio de seguridad, me muero. ¿Cómo, cuando iniciaste, de repente, qué creías? ¿Que iba a ser difícil? ¿Te sentías un poco así, no sé, o entraste con toda seguridad, dijiste ya, la de Dios, lo que salga? ¿Cómo fue más o menos cuando recién iniciabas en seguridad? Cuando, lo que pasa es que el Liderman, mi primera empresa de seguridad, nunca trabajaba en seguridad. Cuando ingresé a Liderman me fue difícil, como cualquier persona en un tipo de trabajo. Me capacitaron, me iba adecuando al sistema, al ambiente, al esfuerzo, y poco a poco iba creciendo. Estaba el jefe de grupo,
he estado de supervisor interino, entonces he ido creciendo paulatinamente por la misma el servicio que cada unidad tiene diferente forma de trabajar. Eso sí. Diferente presión de trabajar. Uh-huh. Y el IRMA creo que estamos, como agente de seguridad, como el IRMA que somos, estamos capacitados a la presión que nos hace cada tipo de unidad y cliente. Sí, la adaptación es clave para que seas líder más. Así que si no lo tienes, ahí nomás quédate, mentira. Pero ellos aquí sí. Se aprende. Exactamente. Nombre y apellido. Mi nombre es Wellington Douglas Ramírez Chagua. Voy a cumplir 3 años acá en Liderman. Me siento contento de haber estar trabajando en Liderman. Aprendo día a día. A mis 52 años hay jóvenes de 22, de 25 que me enseñan. Y Liderman es una familia. Porque estamos trabajando 12 horas y esto es el día a día que nos encontramos. Cualquier cosita que no lo hacemos bien, uno nos dice, compañero, esto es así y así, y mejoramos el servicio para el bien de nuestra unidad y del cliente. Por supuesto, y qué importante el hecho, como él también lo mencionó, de poder trabajar en equipo y de pensar no solamente en uno, sino también en el otro, ¿no? Ahí entra también de repente nuestro valor de la solidaridad. Tú dices, oye, yo estoy haciendo bien mi trabajo y no voy a mirar a los demás. No es así, ¿no? Nos mencionas que en este caso, si a alguien le falta algo, de repente pueden ir aportando para crecer juntos y crecer en equipo, ¿no? Sí, nos apoyamos bastante. Hay jóvenes que usted la conoció, el caso Cueva, cuando ingresé a Torre Begonia, él me enseñó bastante. Me dice, Wellington, está así, así, cualquier duda, me pregunta. Y los demás jóvenes también, porque yo tengo 52 años y ellos me han enseñado y he aprendido y estoy ahí. Y estoy contento de pertenecer a la familia líder. Estoy muy contento. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo vas a poner 52 y verse así? También quiero ir a ver. Vamos a estirar un poquito la piel y ahora sí nos vamos con la única mujer que ha venido el día de hoy representando a la fuerza femenina de Liderman. Nombre, apellido y cuántos años tienes. Yo los iba a despedir si no se lo van. Bueno, ante todo, feliz día a todos los vigilantes. Liderman y bueno, ¿no? Diferentes empresas. Gracias a Liderman por la invitación y siempre considerarme ahí en varios eventos. Agradecerles bastante. Bueno, yo ya me voy para los 5 años en Liderman. Muy agradecida con todos. Liderman sí es mi segunda familia. Me apoyó bastante, me han ayudado bastante. He aprendido bastante. Gracias a Dios en las unidades que he estado. Me ha tocado muy buenos supervisores, muy buenos zonales. Hasta el día de hoy me he ganado los consejos de cada uno de ellos y los he tomado a bien. He sabido superarme, estudiar, capacitarme y pues poco a poco llegar al objetivo que quiero llegar, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, señor Félix Agarre, se dice que su puesto es. Qué gusto me daría. Pero sí, mi gran motivación, mi casa, mi familia, mis hijas, y es por ello que estoy aquí, ¿no? Estoy aquí y quiero crecer y seguir superándome, ¿no? Ante todo, seguir superándome. Yo sí, ¿qué le dirías, agradecida? ¿O qué ves más o menos cómo tratan, bueno, Liderman, de hecho, eso es lo que buscamos impulsar, pero de repente la sociedad en sí, ¿cómo tú como mujer laborando en seguridad, qué es lo que has sentido, qué mensaje le darías de repente a las chicas que están iniciando en seguridad? Así es. Bueno, a muchas compañeras femeninas que he tocado trabajar, no creen que no tienen la oportunidad de superarse, ¿no? Pero siempre a todas las unidades que he podido llegar y a mis compañeras femeninas que he podido cruzar palabras, les he dicho, ¿no? Que lo mejor es que pueden hacer es superarse, capacitarse y creerse uno mismo que sí lo vamos a poder hacer, sí vamos a poderlo lograr y yo quiero ser muestra de ello, ¿no? De que sí hemos pasado cosas injustas, altos, bajos, a veces hasta punto de querer renunciar y decir, no, ya no voy para más, ¿no? No tengo la oportunidad que el compañero hombre masculino sí lo tiene y yo por qué no, ¿no? Pero ahí estoy, poniéndole punche, poniéndole ganas, demostrando que sí puedo, que sí estoy capacitada y que sí lo puedo, o sea, y las personas que están confiando en mí, que yo no los voy a defraudar y lo voy a lograr y lo voy a hacer como lo vengo haciendo ahora en esta nueva oportunidad que tengo. Aprovechar en saludar a todo
todos mis compañeros de Mall Plaza Bellavista, ¿no? A los de Centro de Control, a los agentes que están ahí ahorita de servicio, mi supervisor, a, bueno, mi jefe de seguridad, y a todos ellos, gracias por la oportunidad, a mi zonal, al señor Marco Rodríguez por confiar en mí, al señor Félix Rivas, Carlita, a todos los que me han podido apoyar. Es poder confiar en uno y creérsela. Creo que eso es lo más importante dentro del trabajo, la actitud. Estés en el trabajo en el que estés. Y más aún si eres vigilante, tienes que tener el triple de actitud. Porque la sociedad por ahí que nos ha golpeado, pero hemos sabido pararnos. ¿Cómo, por ejemplo, haces tú para equilibrar un poco lo que es la vida, la familiar y el trabajo de seguridad que están sacrificados? Mira, mi esposa está comprometida con nosotros porque ella es un líder además en la casa, porque uno le cuenta para prevenir, por ejemplo, salimos a la calle, bajamos las llaves, cerramos el balón de gas, y lo que nos enseñan en el día a día, nos enseñan los compañeros a dar el curso, nos capacitamos y esto lo llevamos a la casa, lo transmitimos con los hijos, para que ellos también sean unos líderes además en la casa. También, exactamente, hay que formar mini líderes ya, desde ya, y que pues estén conscientes de lo que es la seguridad, ¿no? De repente la mochila de emergencia ya está armadísima, tienen como 8 en la casa, por si acaso, por los vecinos que no van a tener. Cuéntanos tú más o menos cómo también has hecho para equilibrar un poquito la familia, de repente los amigos, el trabajo, bueno, que parte de del trabajo ahí también hay amigos, ya con tanto tiempo en la empresa y con tanto tiempo pasando 12 horas en la unidad, ya uno se vuelve amigo también de la gente con la que trabaja, ¿cierto? Cuéntanos un poquito. Lo que pasa es que yo lo llevo el trabajo a conciencia y todo lo que yo hago lo transmito a mi casa. Tengo a mi señora madre que está pendiente, por ejemplo, son 4:30, levantándome, entonces concientizándome, tu uniforme, o sea, concientizándome también con la sociedad, ella es parte de la sociedad, porque saliendo de la unidad que yo estoy, ya soy un ciudadano, ¿no? Como, no diría común y corriente, sino dependiente de otras personas, tal vez, ¿no? Por el riesgo que... Yo en mi casa, yo educo lo que es la seguridad, ¿no? Que hay que hacer esto, prever, porque yo creo que la seguridad es prevención. Si no prevemos a los accidentes, no contamos con nuestros familiares, no es que nos sintamos solos, sino que no vamos a lograr el objetivo que tenemos. ¡Se nos fue la luz! Mentira, acá está, ya regresamos, estamos previendo. Estamos probando a ver qué pasaba. Prevención. Nos gusta, sí. A veces, para el calor, como no puedo prender ese aire acondicionado hasta ahorita, moño, no lo arregla. Algo importantísimo, me encanta el hecho de que las familias, lo han mencionado los tres, están ahí detrás, están ahí apoyándolos. Yo creo que en Liderman es algo que he podido ver, que de hecho es lo que tratamos de hacer diariamente, devolverles a todos ustedes su esfuerzo, no solamente con cosas como de repente programas para ustedes, sino también para la familia. Porque quieran o no, están involucrados. Y tu mamá, por ejemplo, se levanta a 4:30 para el balde de agua también. La esposa también está ahí, que ya, ¿dónde estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya estás cambiado? ¿No estás cambiado? De repente ahí monitoreando. Y las hijas, imagínate, comprender que tu mamá trabaja 12 horas y eso tiene que ver, no son 12 horas, sino también la hora de movilización, la otra hora de regreso, es el esfuerzo que hay detrás, y hay que agradecerle también a todas las familias de nuestros líderes, un fuerte aplauso para ellos. ¡Bravo! Alguien que desea dar de repente algún mensaje a sus compañeros, así como están aprovechando, hay que usar esta plataforma. Tenemos muchísimos saludos que están deseándoles a ustedes también feliz día. A todos los compañeros del Vigilante desde Red Perú, por ejemplo, están pasando el número de WhatsApp para mandar saludos. Chiclayo conectadísimo, los dos los ABPs del Perú también. Feliz día, dice Luis Alberto, Pablo Martín, García Vanessa también, Grecia Vanessa, perdón, está conectadísima. Ay, saludos para mi esposo, dice Wilber Antonio Pariona Peña. Jesús Manuel también conectado, dice feliz día a todos los colegas. Rosaura, Bazán dice, Claudita, eres un ejemplo para las mujeres porque eres bien luchona, dice. Ahí hay que ponerle punche, pues, para poder salir adelante y seguir creciendo esto. Y aquí tenemos la oportunidad de seguir creciendo. Cuéntenos de repente o cuéntenos a sus compañeros un poquito de su experiencia creciendo dentro del Liderman. Ha sido jefe de grupo, supervisor interino. También tú estás trabajando ahorita en Torre Begones. Ahí hay oportunidad también de crecimiento, ¿sí o no? ¿Alguien? Saludos, yo quiero saludar a todos mis compañeros de Torre Begonia, especialmente a Adrián Cueva,
Vázquez, Copa, que me enseñaron y me están enseñando todo el día a día que pasa en Torre Begoña, porque yo venía de otra unidad y la verdad cuando llegué a Begoña un poquito que me cansaba estar parado, pero ellos, gracias a ellos, he aprendido bastante. He aprendido con los jóvenes y estoy. Saludos para mis compañeros. Díganlo, más nada. ¡Bravo! Te voy a aplaudir, te voy a despedir. Acá aplauden cuando no están, simple. Mentira. Yo quisiera mandar un saludo y hacer presente que este suelo que estamos pisando es en una unidad que tuvimos que se llamaba Zambi del Perú, señor Félix, ¿se acuerda? Claro. Tuvimos 12 años luchando para que esta unidad, nunca tuvimos ningún tipo de problema, más bien los gerentes querían que sigamos, ahora se ha trasladado hasta Huachipa, la unidad de Zambi, que está en Chorrera, se ha trasladado a Huachipa y seguimos con, y sigue con Liderman esa unidad. Es por el sacrificio, el trabajo que siempre han valorado. Saludo a toditos mis compañeros de Zambi, en general de Perú, Ecuador y Chile. Que pase un feliz día y que nosotros, que le estamos representando ahorita, hemos dejado el nombre de, que anteriormente lo decían Chocolate, no sé si usted se acuerda, Guachimán, este vigilante, ahora somos un agente de seguridad y somos líderes. Gracias, feliz día. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonito! Claudia, yo también, bueno, para terminar, quiero igual, ¿no? Saludar a todos los Liderman y a todos los Liderman en general. Compromiso, comprometerse con la camiseta, con la marca, para así poder hacer las cosas bien, dejar bien a nuestra unidad, dejar bien el nombre de nuestra empresa, de nuestra empresa que, bueno, día a día apuesta por nosotros y nosotros estamos para quedar bien con ellos, pues, ¿no? Compromiso, lo que siempre les pido, el compromiso y la actitud. Y con eso vamos a llegar, pero bien alto. Hasta arriba. También a todos. Y estas tres personas que están aquí están demostrando lo que es sacrificio, compromiso, los 7 valores que tenemos. Han practicado las 12 consignas permanentes también en su día a día, porque si no, pues no estaríamos acá, ¿cierto? Gracias. Están dándole y siguiendo los pasos de la misión y la visión también, así que la cultura es importantísima para todos nosotros. Nuestro sentido de propósito, que como siempre lo repito, no tiene absolutamente nada que ver con seguridad. Pero ahí está detrás el ver a la persona más allá de repente el uniforme, de lo que es. Nosotros queremos saber a cada uno y conocerlos a cada uno de ustedes. Ojalá y pudiésemos invitarlos a todos, no entraríamos, pero ni siquiera aquí, es más, ni en el Monumental creo. En ningún lado entramos. Y ahora sí vamos a irnos a un pequeñísimo corte. Seguimos leyendo, por si acaso, sus WhatsApp, ahí están recibiendo todos los mensajes, todo el equipo de producción. Vamos a ver este videito chiquitito y regresamos. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Soy Bruno Pinasco. Quiero mandar un saludo muy especial a todos los vigilantes del Perú, en especial a mis amigos de Liderman. Espero que pasen un día genial. Y nada, gracias por cuidarnos y por mantener siempre todo perfecto. Y que no me pidan mi photocheck cuando no lo traiga. Gracias. Hola, ¿cómo están? Soy Miguel Moreno, un abrazo para todos los vigilantes del Perú y también los quiere saludar Pablo Bengochea. Muchas gracias, Miguel. Bueno, sí, saludos para todos los vigilantes del Perú y en especial para mis amigos de Liderman, que me ofrecieron 3 elementos de seguridad para que cuiden el portón de Matute y no se nos escapen los jugadores. Hemos tenido muchos problemas, pero esto es fútbol, así que no se olviden, Liderman. ¿Sí o no? ¡Damas y caballeros! ¡Y somos Liderman! ¡Y valemos tanto como lo que cuidamos! ¡Abrazos! Hola, amigos de la empresa Liderman, principalmente a los vigilantes de Perú de la empresa Liderman. Soy Julinho, exjugador de Sporting Cristal y de la selección peruana. Quiero mandar un fuerte saludo para todos ustedes, amigos. A toda la familia Liderman. Cuídense, un fuerte abrazo, chao, chao. Hola amigos, soy Tula Rodríguez y hoy, 11 de marzo, es el Día del Vigilante. Aquel caballero que siempre está cuidando nuestra seguridad, que siempre está vigilante y atento a que tú estés bien. Así que les mando un beso, un abrazo para esa gente chambera, trabajadora, preocupada, que muchas veces incluso arriesga su vida por nosotros.
¡Feliz día, chicos guapos! Hola, ¿qué tal? Somos Jennifer Teresida y Carla Jarada de Marcando Agenda. Y queremos mandar un saludo muy grande y afectuoso a todos nuestros amigos vigilantes de nuestro país por su día. Siguen en sintonía de Marcando Agenda por TV Perú al mediodía. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? Quisiera decirle un feliz día al vigilante peruano de parte de Christopher González. Les mando un gran abrazo. Pásenlo lindo, que estén muy bien. Hola, ¿cómo están? Soy Pepe Lindley de Supersónicos y quiero enviar un saludo muy especial para todos los vigilantes en su día, en especial para mis amigos de Liderman, porque somos Liderman y valemos tanto como lo que cuidamos. Un fuerte abrazo para todos. Dice el Halter Godos Cáceres, feliz día para todos los vigilantes del Perú y en especial para la familia Liderman. ¡Arriba, Perú! Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniel Merquina y le quiero mandar un saludo especial a todos los vigilantes del Perú, en especial a los de la familia Liderman. Vamos ahí con todo, ¿va? Un saludo para la gente de Liderman, valemos tanto como los que cuidamos. Un saludo para la gente de Liderman. Hola, quiero saludar a toditito mis amigos de Liderman por el Día del Vigilante. Ustedes que están siempre cuidándonos y protegiéndonos y haciendo que todo siempre salga bien, en orden. Les mando muchos, muchos besos y muchas bendiciones. Hola, soy Camila Sanday y quería mandarle un saludo a todos los vigilantes de Liderman, porque somos Liderman y valemos tanto como lo que cuidamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos saludamos desde Para Todos aquí en Radio Nacional. Y queremos enviarles un saludo muy especial para todas las personas que siempre nos protegen, que siempre nos cuidan y están atentos a nuestra seguridad. Muchísimas gracias por cuidarnos, por estar allí siempre de madrugada, Michael. Oh, sí. No tienen horarios, dejan a la familia sola, con este verano terrible, ellos están ahí siempre cuidando a nosotros. Muchísimas gracias y feliz día del vigilante. ¡Feliz día! ¡Pásenla bonito! Hola, ¿cómo están? Quiero mandar un gran saludo a todos los vigilantes del Perú, en especial a la familia Liderman. Porque somos Liderman, porque valemos tanto como lo que cuidamos. Un gran abrazo para ustedes. Que Dios me lo bendiga muchísimo y sigan creciendo acá su amigo Cristian Domínguez. Saludos. No sé si esto lo van a ver el 11 de marzo o no, chicos, pero un abrazo fuerte a toda la gente de Liderman. Gracias por su chamba, por su buena onda. Un abrazo para todos por el Día Vigilante. ¿Sabes quién te cuida? ¿Sabes quién te protege? ¿Sabes quién está chequeando mientras tú duermes? El Vigilante. Y el día 11 de marzo, por supuesto, lo celebramos a lo grande. Así que un abrazo gigante a todos los vigilantes del Perú y sobre todo a los de la empresa Liderman. Ellos son lo máximo, cuyo lema es... Valemos tanto como lo que cuidamos. Valemos tanto como lo que cuidamos. ¿Escucharon, no? Oye, muchachos, está bien complicada la situación de la inseguridad en el país, ¿no? ¿Qué está pasando, Nicolás? Muchas notas en acá en la edición matinal de TV, pero no quise sobre inseguridad, Alejandro. Por eso es importante tener en casa siempre a un vigilante, a personal de seguridad que nos protege y nos cuida y siempre está velando por nuestros intereses. Por eso queremos saludar a todos los vigilantes del Perú. Un feliz día y que lo disfruten. Como nosotros, ¿no? En nuestro día tenemos que trabajar. Esa es nuestra vocación, ¿no? Así como la seguridad privada también. Feliz día a todos los vigilantes del país. Feliz día, chicos. Y no podíamos quedarnos sin agradecer. Exacto. A toda nuestra gran clientela, a todos nuestros clientes que confían plenamente en las capacidades de ustedes, nuestro querido Liderman, y que durante esta semana que hemos empezado, la Semana del Vigilante Peruano, también han transmitido tenemos sus mensajes, sus saludos y la confianza depositada en los Liderman. Así que gracias a nuestros queridos clientes por seguir confiando en las capacidades y el profesionalismo de nuestros Liderman. Sí, hay videos, de repente los podemos poner más tarde en Facebook, los saludos de nuestros clientes, también algunos clientes, saludando nuestro gran trabajo que vienen haciendo. Y sobre todo, que es parte del trabajo. Sumamente agradecido. Les agradecemos por estar acá. Ustedes representan a los 15.500 Liderman. Un aplauso para ustedes nuevamente.
¿Ok? Algo que no hay que olvidar absolutamente nadie es que esta labor no termina. Tenemos que seguir compartiendo con todos que el 11 de marzo celebramos y homenajeamos a nuestros vigilantes, a todos los que trabajan en esta ardua labor del Perú, a todos toditos. Y ojalá lo podamos instaurar en Latinoamérica también en algún momento. Ahí vamos. Ya estamos en Chile y en Ecuador, así que podemos ir creciendo. Así que les deseamos que pasen un hermoso día, que puedan disfrutarlo de repente el fin de semana, el día de su descanso. Beso grande para todos. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. Tenemos un video final para todos ustedes. Y regresamos. No. Y ya nos vamos. Nos dejamos con el video. Chao, gracias. Feliz día. Feliz día. Hola, quiero mandarles un afectuoso saludo a todos nuestros Leadermans por el Día del Vigilante. Gracias por esas jornadas extendidas, por estar siempre operativos y atentos a nuestros clientes, clientes que confían cada día en nosotros. Gracias nuevamente por formar parte de nuestra familia Leaderman. Estimado Leaderman, un efusivo y caluroso saludo por el Día del Vigilante Peruano. En este día, un saludo de la parte operativa del Centro de Control para todos los Leaderman. ¡Feliz día! Porque valemos tanto como lo desvelamos. Hoy quiero mandar un saludo por el Día del Vigilante a todos aquellos que cumplen esta valiosísima labor. Especialmente a nuestros Leaderman, que forman parte de esta gran familia que día a día lucha por profesionalizar el sector y valorar muchísimo más la labor que realizan todos los días. Así que, un beso grande para todos. Hola chicos, queremos saludar a todos nuestros Leaderman para el Día del Vigilante Peruano. Les deseamos que cumplan todas sus metas y les mandamos un fuerte abrazo. Porque somos... ¡Leaderman o nada! Porque somos Leaderman o nada. Hola familia Leaderman, mandarle un fuerte abrazo a todos los vigilantes. Espero que la pasen muy bonita en su día y somos Leaderman o nada. Hola, ¿qué tal? Les saluda Katia Poma. Les deseo un feliz día por el Día del Vigilante a todos los Leaderman y recuerden que somos Leaderman o nada. Hola familia Leaderman, ¿cómo están? El día de hoy quería saludar a todos nuestros Leaderman por el Día del Vigilante. Espero que la pasen súper bien, sé que trabajando, otros descansando, pero que la pasen súper bien, que los engrían mucho, vamos a tratar de hacerlo nosotros también en todas las unidades. ¡Feliz día! Y ya saben, Leaderman o nada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, te saluda César Chávez de Leaderman Alarma del Centro de Control. Aprovechar el momento para saludar a todo nuestro equipo de agentes Leaderman en este día tan especial. Un fuerte y caluroso saludo. Adelante, compañeros. Buenos días a todos nuestros Leadermans de Perú y desearles un feliz día del vigilante, que todas sus metas se cumplan y nosotros como familia estamos aquí para ayudarlos. ¡Nos vemos! Hola chicos, queremos hablar a todos los Leadermans por el Día del Vigilante Peruano. Hoy es tu día muy especial, celébralo junto con nosotros, porque somos Leaderman o nada. Porque somos Leaderman o nada. Hola, buenas tardes, Félix Riva los saluda. En esta oportunidad para expresar mi cariño, mi aprecio y mi reconocimiento a todos los vigilantes del Perú que estamos celebrando el Día del Vigilante Peruano. Una labor muy loable, pero que con el profesionalismo, el cariño y el compromiso de siempre dejan muy en alto el nombre de sus empresas. Especialmente quiero brindar mi reconocimiento a todos los Leaderman que conforman la gran familia Leaderman, los 15.000 Leaderman que hacen posible que con su trabajo, con su buen desempeño, nuestra querida empresa siempre esté en el sitial que le corresponde. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Feliz Día del Vigilante Peruano. Nos vemos.